Tenemos a Al Gliscor. Al Gliscor, enséñale la placa a la gente. Me siento en un call center. Thank you so much for calling FedEx. My name is Alvaro. How may I assist you? Yeah. No. Bueno, yo me siento bien. Pienso que he evolucionado mucho este año. Ha sido mi mejor año en Mili. Y sobre todo que terminamos el año con un buen torneo. Con 30 mil pesos, manín. Placa. 30 mil pesos el primer lugar. Y la real placa, señor. Tapa eso, que de Brawl. Eso hay de Brawl. El único fallo. Brawl. Why? Why? Dios mío. Pero, o sea... Pero una placa de Mili, ¿vale? Sí, que las placas nunca han sido como que tan bien elaboradas. Porque, to be honest, se ven muy bien. Se ven muy bien, man. Muy bien elaboradas. Se siente bien. Hubo una placa incluso en el torneo de Bismash, yo creo. Uh-huh. Pero fue una estatuilla de vidrio, ¿no fue? Plástico. Ajá. Uh-huh. De plástico. Pero esta está nítida, manín. Eso es lo que estamos haciendo, señores, Mili. Colgarle la pared de mi cuarto. Ah, no, de que yo llegue, mami, ven a ver. Mira, yo... Eso es lo que... 30 mil pesos, mami, mira. Háblame de ese primer set contra Elie, porque hay muchos que dicen que tú estabas jugando como suave porque tenía un segundo set. Bueno, muchas veces uno se confía, y eso fue lo que me pasó. Entonces, quise improvisar con cosas nuevas, principalmente en el edge guard, y me fallaron. Yo me quedé como que, quiero swaggear, ya que tengo toda la advantage posible, sí, la ventaja, sí. Pero me quedé como que, coño... Pasé vergüenza. Porque mis edgeguards supuestamente son buenos. Sí. Pero no. No, tú fallaste unos cuantos. Eso sí pudimos ver. Sí, pero eso me costó el set. Entonces, si tus edgeguards no son tan polished, tan pulidos, si eso pasa. Pero mira, mira dónde estamos, manito. 3-0. Le ganaste al foe de Quenti. Tú le has ganado al foe de Guayaba. Sí, no, ya Guayaba, eso es ya como un tirijala. Sí. Pero yo últimamente yo le he estado saliendo ganando más. Al de Luis Fox. Después al de tono. Pero creo que no he estado de torneo. No hemos visto con Celso. Porque hay que esperar Celso. Smash. De bracket, sí. Yo quedé entonces tercero. Hay otro Fox todavía que falta, manín. Bueno, el ya de Luis Fox. Como ya le he quitado su dinero, ya no creo que. Oh, ok, ya. Sí, mi cena. Me he comprado zapatos con el dinero de Celso. Sí, con tu dinero. Oye, con tu dinero, Celso. Celso, están hablando. Oíste, entonces. Con tu dinero. No, mentira. Ahorita cree que de verdad. No, ahorita cree que de verdad. Y tenemos al tono también. Bueno, al tono ya. Yo creo que esa gente de San Francisco ya, yo creo que ellos están. ¿Tan claro? Sí. ¿Tan bueno, claro? Ellos mismos lo dijeron, y ellos estaban claros. Están claros del nivel, maní. ¿Misacón no va a tener que entrar a los torneos entonces? Para ver si hay alguien que saca esa picha. Para que quede como Lionheart en 10. ¡Ey! Lionheart se fue. Sí. Yo quería hacerle una entrevista. Se daña el monitor. Y ese monitor tan grande, o sea, de verdad sí veo como que este torneo hubo buena calidad. Un club bastante espacioso, bien. Yo creo que definitivamente se pueden realizar más torneos en la Romana. Uh-huh. Lo único que no contamos tanto con el apoyo hoy de muchos participantes. No, porque tú sabes que ellos no sabían, seguro no sabían lo que venía, pero hay muchos que yo sé que iban a venir. Tenemos sí. A Link Freak en el chat. En el chat. Sí, pero como quiera que sea, yo la verdad solamente quería que viniera él. Era el único que me faltaba por ganar. Exactamente. Aunque Daniel Lane me ha sacado de la mayoría de los torneos. Ok. Un segundo. Los fans aquí. No, mentira. Los fans de Lion. Dios mío. Ahí tenemos a Surraco con los traques. Sí, quedó en un buen place, lo único que choqueó un poco al final, pero... Bueno, mucho, pero... Surraco, que está salti. Quedó en el top 8, pero está salti. Y sí, un saludo a Juan. Sí, Juan. Not me. Supuestamente él iba a venir. Not me, yeah, pero not me. Él iba a venir. Entonces, el Gliscor, ¿qué tenemos ya más adelante? ¿Cuáles son los planes? Vamos los a planes sería ya para el año que viene, 2018. Primero, visitar Estados Unidos. Necesito ir... Bueno, primero ir donde lo maquito, a quitarle su dinero. Y luego ir a competencia. Un saludo a Julio Bozzo, allá. Hey, Bozzo, mira, yo pienso ir para allá. Oíste. Pienso ir para allá.
Así allá, que una habitación para mí. No, nada verde. Nada verde. No es como Juan, nada verde. ¡Ey, tranquilo! Pero nada, sí, esos son los planes para el año que viene. Viajar a Estados Unidos, entonces hacer un tour. Primero en Massachusetts, con ese frío del diablo. Uh-huh. Luego ver si vamos a Chicago, si vamos a Nueva York, si vamos poco a poco hacia esos lugares. Y Florida, aunque yo sé que en la Florida no van a trapear, van a trapear con nosotros, porque Florida son demasiado fuertes. Está mucho duro allá. Bastante. Pero, o sea, la liga de Florida y de California, para mí son las dos mejores ligas. O sea, la liga más, donde la competencia y donde más gente hay también, que juega mil y a buen nivel. Hay dos de los dioses son de allá, uno de Florida y uno de California. Tres. Entonces, Plop, consideramos. Bueno, sí, Plop ya ha vencido a Armada y a Mango, ¿no? Mango es California. Sí, pero sí ha vencido a Mango. Plop, sí le ha ganado. Le ha ganado a Mewtwo King. También le ha sacado le a Hungry Box, lo ha sacado. También le ha sacado un C. Sí, así que podríamos decir que Plop es un dios. Un semiga, un demigod, como le dicen. No, yo creo que él está muy OP. Bueno, muy OP. Nada, manín. Eso es lo que hemos hecho. Pudimos streamear, por lo menos, en esta. Sí. Se dio heavy. Y, aquí, o sea, y el lugar, vuelvo y reitero, el lugar con internet, acceso a comida de una vez aquí mismo. Está nítido, se puede hacer nuevamente, sí. Esperemos yo que para el próximo hacer un torneo. Traigamos más de los muchachos que vengan para acá. Sí. Se dio heavy, se dio hype, los muchachos se divirtieron. Y que hay Hammer, mucha gente que apoya el evento. Hammer, otra pitch también. Sí, que me quedé como impresionado, como que, o sea, no ha habido otra pitch, aparte de, creo que CPU. ¿Y la, es la de Mr. Connor lo que tú quieres decir? Okay. No. Y la de Pili, que era la mejor pitch hasta que llegué yo. Pero me gusta que hayan personas que practiquen ese personaje, porque mucha gente dice, no me gusta pitch, que es muy lenta, no me gusta pitch, que no sé, en la esquina, en el ledge tiene pocas opciones. Ah, no me gusta pitch porque se muere fácil, dicen ellos. Lo que pasa, no tienen buen día. Entonces los punishes no lo hacen bien. Eso creo que fue lo que le faltó a Hammer. Ejecutar bien los punishes, pero después de ahí ya creo que él puede mejorar mucho eso. Y ojalá que la gente de San Francisco, lo que faltaron de Santo Domingo, que fueron muchas personas, estamos hablando de 8 o de 9 personas, más 2 o 3 de San Francisco. De San Francisco, si hubieran menos, hubiera dado mucho bien. Y me hubiera llevado también más dinero. Quería ganarse 35,000, Álvaro, Dios mío. Pero nada, hasta ahora eso es todo. Ya creo que debemos de ir, ¿no? Sí, vamos entonces a. A recoger, señores. Esto fue el Smash ROM de... Y una última cosa, Connor. Subscribe to Connor TV for free. ¿Ok? Mr. Connor TV. Mr. Connor TV number one, right? Mr. Connor TV one. Para mi link. Para suscribirse. Y nada, busca a Mr. Connor. Todo lo que tenga que ver con Mr. Connor, suscríbanse. For free. For free. Ya tú sabes. Bueno, señores, ya te sabes.